Miguel, firmás una nueva renovación con Argentinos. Tras 12 años en el club, ¿cómo te sentís? La verdad que muy contento, la verdad que soy un agradecido a esta institución que nuevamente siguen contando conmigo. Vamos a extender el vínculo, como bien vos lo dijiste, hasta 2025. La verdad que estoy feliz acá, creo que es algo único para mí estar mucho tiempo en mi club y bueno, la verdad que estoy muy contento y feliz a la vez. ¿Recordás aquel momento de julio de 2010 que llegaste a la institución? ¿Qué expectativas tenías? Sí, había llegado a préstamo con opción a compra y por suerte ese año creo que me fue bien. Después en el camino hubo una lesión complicada, pero estoy hace 12 años en el club y por suerte, gracias a Dios, después de esa lesión me pude recuperar y siempre jugando, que eso es lo más importante para un jugador, la verdad que, porque a veces sí estás hace mucho en el club, 12 años, pero tenés que mantenerte siempre, por suerte, jugando y la mayoría de los partidos titulares, creo que no es fácil y como digo siempre, siento, más allá que no salí del club, siento como que Argentino es mi casa, ya te hace mucho y bueno, muy contento de poder volver a renovar con este club. Bien dijiste el camino y lesiones, ascensos, descensos, pelear campeonatos, viviste todo. ¿Cómo vivenciaste ese camino? Sí, la verdad que es difícil porque cuando te toca a veces descender, se te hace mucho cuesta arriba, es un golpe muy duro para el jugador. Pero bueno, por suerte, las dos veces que nos tocó descender, pudimos volver rápidamente, que es lo que queríamos y que creo que donde verdaderamente tiene que estar Argentino Junior en la primera división porque es un club con mucha historia, donde han salido muchísimos jugadores y bueno, así lo ameritaba y por suerte, como digo, pudimos volver rápido y creo que eso del pasado ya quedó atrás. Como hoy las pasé todas, nada, hoy ver todo lo que tenemos, el momento que nos toca vivir, ya años jugamos Copa Libertadores, la ventana seguida, no se me olvidó por esas cosas del fútbol, pero nada, contento también, creo que la dirigencia está haciendo muy bien las cosas, el predio que hicimos es un espectáculo, yo que la vi toda, la verdad que me llena de orgullo ver todo eso y la verdad que me pone muy contento. Dijiste que han ido a mi casa y tus hijos juegan inferiores, se mezclan las casas también. Sí, ellos lo saben, yo siempre le dije, ya estoy hace 12 años acá, ellos también están haciendo sus primeros pasos en inferiores y bueno, ojalá el día de mañana, ya cuando uno no esté más en primera, puedan tener la suerte, si es los tres mucho mejor, pero bueno, si no uno o dos, ya me pondría muy contento también que puedan vestir esta camiseta. Miguel Torrent tiene 287 partidos en la primera de Argentinos, a 12 del Checho, 46 de Lujar y Stefano. ¿Te pones como meta alcanzar esos números y qué significaría? Sí, la verdad que, a ver, como meta, la verdad no me puse a pensar. Yo, lo único, el jugador siempre se prepara, hace una preparación para jugar todos los partidos y hoy veo que están cerca de poder alcanzar a un histórico como el Checho, la verdad que me enorgullece, me pone muy contento y la verdad que, bueno, ojalá lo pueda alcanzar y nada, pero como te digo, son estadísticas, yo por ahí mucho no me fijo en eso, quiero jugar, hacer bien las cosas para el club, para el equipo y bueno, después eso viene a ser. Hasta 2025, ahora con 33 años, ¿crees que es la última renovación? No sé si la última renovación, pero sí vamos a estar cerca, cada vez va a estar más cerca del retiro, está más que claro, porque a veces pasan los años y las pretemporadas cuando vas creciendo se hace mucho más pesada, pero bueno, hoy en día quiero disfrutar de esto, de la nueva renovación hasta 2025. Disfrutar de estos momentos, la verdad me siento muy bien y bueno, ojalá este 2022 tengamos un buen semestre, nos preparamos para eso y bueno, ojalá podamos cumplir un objetivo y el sueño de todos nosotros y todos los hinchas de conseguir la sexta estrella, que es lo que más queremos. Sería el cierre perfecto, Titi. Sí, seguro, lo estoy buscando hace muchísimo, estamos cada vez más cerca, nos falta dar ese pasito, pero bueno, voy a seguir insistiendo porque siempre hay la cara, soy de seguir insistiendo, de meterle para adelante y nada, ojalá que este sea nuestro año. Estamos bien, nos preparamos para lo que viene, así que ojalá Dios quiera nos vaya bien. También déjame agradecerle a la dirigencia, a Cristian, que lo conozco desde su inicio, la verdad que lo que fue mejorando año tras año y todo lo que hizo por el club es una maravilla y también agradecido con todos los dirigentes y la verdad que quieran seguir contando conmigo año tras año, eso quiere decir que uno está haciendo bien las cosas y bueno,
ojalá nos vaya bien a todos. Gracias, amigo. No, gracias a ustedes.